Venga, Eva. Vale. Este es el color que hemos elegido. Se trata de un azul que tiene un punto también de gris, pero es un color con carácter, con personalidad. A ver. Os hago una cruz. Vale. ¿Eh? Sí, sí, me gusta. Vamos a seguir decorando este hall y lo vamos a hacer con esta antigua puerta. Vamos a crear una pieza muy curiosa que luego la vamos a colocar aquí. No tenemos mucho espacio cuando abrimos la puerta, sí, pero eso no queremos que el volumen salga demasiado. Pero esto así en la pared va a quedar muy bien. Entonces vamos a quitar los junquillos, todos estos de aquí. Vamos a quitar también el cristal. Uh-huh. Por eso te decía que si se rompe no pasa nada, porque solo nos queremos quedar con la estructura de la puerta. Este será el último junquillo y ahora lo que voy a hacer es, con mucho cuidadito, eso es, aquí retiramos este cristal. Lo que vamos a hacer ahora es quitar toda la pintura blanca y dejar a la vista la madera. Pasando la lija, terminamos de decapar esta pieza. Lo que estamos haciendo ahora es cortar piezas exactamente de estos tamaños. Hemos cortado ya unos rombos, unos triángulos, algunas piezas ya están ya preparadas, ¿verdad? Sí, tal y ¿verdad? Como tenemos aquí. Eso es, aquí las tenemos preparadas. Lo cual es muy facilito de cortar, ¿verdad? Sí. Y ahí vamos, preparando ya todas las piezas con las que vamos a cubrir la puerta. Aparte, antes de colocar estas piezas aquí, lo que vamos a hacer es forrarlas con telas diferentes. Bueno, vale. Entonces ahora, pues eso, como cuando forramos libros. Tú de forrar libros tienes que saber un montón, ¿no? Bueno, pues entonces ahora vamos a aplicar cola de barra, así, por todo el margen. Este no va a ser el lado que se vea. ¿Esta cola pega bien, si no? Sí, 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 hay que presionar un poquito. Ay, mira, fíjate, sí, tenso así un poquito, tac, 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 tac. Y luego ya presiono. A ver, con estos laterales vamos a tener un poquito de cuidado. Ay, fijaos que bien encaja, estupendo. Ahora cogemos la grapadora. Te abro la puerta, ¿no? Me agarras, vale, sujetas. Y ahora con un poquito de inclinación. Ahí vamos. Lo que he hecho ahora es fijar la puerta con una escuadra a la pared. Perfecto. Está cogiendo esto un punto tela de patchwork que me gusta, ¿eh? Y viva el reciclaje de piezas interesantes. Ahora, para cuando lleguemos de la calle, pues hay un sitio donde dejar las llaves, algunas moneditas, el teléfono, un vaciabolsillos que se dice. Fijaos, tengo este que está hecho a medida. Un espejito ahí para salir siempre echa un pincel y vamos. Rodillo en mano, hemos pasado de tener un ambiente aburrido y apagado a otro más confortable y romántico, con este lavanda tan elegante en las paredes. El mobiliario era anticuado, así que lo hemos retirado y en su lugar hemos recuperado una vieja puerta, que es la que le ha dado el toque personal y exclusivo a este hall. Sin duda, esta puerta ha conseguido no pasar desapercibida y llenar de vida esta estancia. Pero además tiene su función, claro, porque hemos creado una balda para poder dejar las llaves u otros objetos. A los lados no podía faltar unas lamparitas para crear un clima agradable y acogedor al llegar a casa. Los paraguas los hemos almacenado en este resistente paragüero de hierro forjado y los abrigos en unos discretos colgadores metálicos con toques retro. Ah, y no podía faltar un espejo bien hermoso para mirarnos bien antes de salir de casa.